Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá y su programa ARBO, les doy las gracias por estar aquí en nuestro webinar titulado sobre el actual mercado del arte en Colombia, destacados y recorrido virtual, venta en línea ARBO con Sokolov y Asociados. Este webinar marca el inicio de este evento y de las actividades del programa ARBO en el 2021. Me enorgullece presentar el día de hoy esta selección de 62 obras de 31 galerías colombianas realizadas por Ana Sokolov y Catalina Costa Carrizosa de Sokolov y Asociados, pues reúne obras representativas de artistas consolidados, de trayectoria media y emergentes a precios especiales. Este evento abrirá mañana para todo el público. Les recomendamos que la plataforma estará abierta hasta este domingo 20 de junio a las 5 p.m. hora Colombia. Esta conferencia cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando un teléfono celular, toque la pantalla para visualizar el menú y pulse el botón más ubicado en la parte inferior derecha, luego seleccione la opción interpretación de idiomas y seleccione el idioma y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar al presentador de fondo, haga clic en silenciar audio original. Entrando en materia, me enorgullece presentar a Ana Sokolov y a Catalina Acosta de la firma Sokolov y Asociados. Ana Sokolov, a quien muchos de ustedes conocen, es la socia fundadora de la firma, y Catalina Acosta es directora de administración de colecciones y proyectos especiales. Antes de darle la palabra a nuestras asesoras para conversar más sobre el mercado, quisiera hablarles muy brevemente de nuestra estrategia para el 2021 y por qué planteamos este evento Venta en Línea. Frente a la incertidumbre ocasionada por la crisis social y sanitaria de nuestro país, del mundo mismo, de la reprogramación y concentración de ferias y eventos de arte en el segundo semestre, buscamos plantear formatos novedosos que fueran más atractivos para el coleccionismo nacional e internacional, que implicaran menos costos para nuestro ecosistema de las artes, que pudieran tener un mayor impacto en sus ventas, que pudieran visibilizar los proyectos, que pudieran generar brechas de circulación en línea en un proyecto como este. Nos planteamos diferentes proyectos. Este comienza con ARBO Venta en Línea, que se plantea un formato digital con espacios de intercambio cultural y de comercialización. Continuamos también enfrentando, digamos, los rezagos de dificultades económicas generadas en el 2020. Y aquí, digamos, suponemos plantearnos
nuevos modelos y desafíos para estas industrias en términos de su reactivación. En este primer evento, Venta en Línea, este es un evento virtual en el cual una buena parte de las obras podrán verse en las propias galerías que nos acompañan. Evi, a las y media. Iniciativa. A las y media. Está en la plataforma Venta en Línea, arbo.co. Podrán encontrar las obras a través de una modalidad de compra inmediata. Bajo este nuevo modelo que estamos introduciendo, no se harán pujas, son obras que nuestro equipo asesor ha seleccionado especialmente, obras que son, digamos, muy representativas de lo que es el mercado colombiano el día de hoy, y se ofrece esta modalidad de compra inmediata. Esta plataforma misma funcionará como único catálogo de las obras ofertadas. Los invitamos también, a su vez, a que nos visiten en nuestra página en arbo.com, donde tendremos una sección dedicada a las galerías participantes, donde conoceremos cómo estas pequeñas empresas de las artes han enfrentado su situación actual, por qué es tan necesario mantenerse activa, la relevancia de su trabajo para el país y cómo pueden apoyar de manera efectiva el arte. Asimismo, allí se abordará el rol de coleccionistas en el impulso del mercado, la producción artística, las prácticas artistas de los artistas que forman parte de las galerías y cómo estas reflejan las circunstancias que atraviesa el país. Bueno, ya le quiero dar la palabra a nuestra empresa asesora de arte que ha estado activa en el mercado internacional con un énfasis en arte moderno y contemporáneo, Ana Sokolov y Catalina Acosta Carrizosa. Estuvieron a cargo de esta cuidadosa selección de obras de galerías de Bogotá, Medellín y Cali, con el fin de darle este impulso que les menciono a nuestro ecosistema de las artes. Ellas nos estarán compartiendo hoy un paneo sobre el estado actual del mercado del arte y, por supuesto, más información sobre nuestra venta en línea. Ana y Catalina, muy buenos días. Qué placer tenerlas acá con nosotros. Les doy la palabra para que podamos continuar con nuestra charla esta mañana. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias a todos por estar acá y por estar oyéndonos. Muchas gracias particularmente al equipo de Arbo, Felipe Villada, Daniela Cortés, que trabajaron horas logrando sacar adelante este nuevo modelo. Por supuesto, María Paz también. Y también a todo el equipo de apoyo de Arbo, que logró tanto contenido y la oferta que estamos ofreciendo hoy. Y particular gracias a Catalina Costa Carrizosa, que sin ella esto no hubiera sido posible. Creo que María Paz hizo una introducción bastante interesante acerca de la estrategia que estábamos buscando hacer. Y hoy nos vamos a concentrar un poco tratando de explicar un poco cómo llegamos a esta estrategia desde el punto de vista de la parte de una macrovisión del mercado global a una microvisión de lo que estamos haciendo actualmente. Y eso es un poco lo que queremos hacer también con el rol de las galerías y de los agentes que trabajan en el medio del arte.
Entiendo que había una pregunta anteriormente y la voy a responder ya porque puede que sea de interés para ustedes. No es una subasta, es una venta directa y quien entra a la plataforma y hace clic sobre la obra de su interés podrá inmediatamente adquirirla y será como comprar en otras plataformas digitales inmediatas. Le sale un botón y esto lo vamos a hablar y explicar bien con Catalina más adelante. Tenemos inclusive algunas visuales para que ustedes entiendan mejor el propósito. Pero volviendo al tema que nos concierne, que es el mercado actual del arte en Colombia y lo que está sucediendo en el mundo, sí seguimos una estrategia que busca contenido y al mismo tiempo busca oferta. Una estrategia que estamos viendo que durante la época de pandemia se volvió como el modus operandi del mercado del arte. Y si pasamos a la primera gráfica, tenemos un resumen de lo que ha pasado en el mercado desde el 2009 hasta el 2020 y nos damos cuenta que el mercado maneja un promedio entre 50 y 65 billones de dólares al año. Ese es el volumen de ventas que hay anualmente. Y vemos cómo el mercado fluctúa. Y en este caso tenemos tres fluctuaciones importantes. La primera es la del 2009, que fue después de la caída de Lehman Brothers. ¿Se acuerdan la crisis de finca raíz y de las hipotecas que hubo en los Estados Unidos? Fue una caída bastante grande, fue por encima del 30% del mercado. Se recuperó bastante rápido porque ya en el 2010... ya se había recuperado por lo menos en un 30-40% y ya, perdón, en un 60% y ya para el 2011 se había recuperado casi en su totalidad. Estas crisis también corresponden a temas políticos. En el 2008 fue la primera elección de Obama como presidente. La segunda caída que ven ustedes en el mercado es del 2012, también corresponde a la reelección de Obama. Y la del 2016 corresponde a la elección de Trump. Hoy en día sabemos que la de 2020 pues responde a otro tipo de crisis, que fue la de COVID, que hemos todos padecido de una manera u otra. Y nos damos cuenta que el mercado sí se cayó en alrededor del 30% desde el 2018. Y entre el 2019 y el 2020 se cayó un adicional 22%. A mí me gusta verlo desde este punto de vista porque pues, nos da a entender un poco cómo finalmente el mercado del arte sí sigue en los mercados tradicionales y las crisis económicas que pueden surgir en los diferentes sitios globales. Aquí lo estamos viendo nuevamente desde un punto de vista macro, donde claramente es Estados Unidos, Europa y China los que manejan el mayor volumen del mercado, que corresponde a un 82% del mercado global. Y siendo, curiosamente, a pesar de COVID, o probablemente gracias a COVID y las vacunas y la inversión que tuvo los Estados Unidos frente a cómo resolver el tema de las vacunas, en esta crisis, los Estados Unidos recuperó su delantera que la había perdido frente a China en el 2019. Entonces, hoy en día, el mercado en Estados Unidos es el mercado que más movimiento y más volumen y más dinero mueve en el mercado del arte. Seguimos un poco a tratar de ver esto ya desde el punto de vista que nos acontece, que son las ferias y subastas, empezando por las ferias y subastas. Arbo, como siempre, pues la conocemos como una feria que se ha abierto a una cantidad de eventos que son pues Arbo fin de semana, Arbo feria, Arbo arte cámara, en fin, ustedes los conocen mejor que yo, pero sí es un agente importante del mercado tanto a nivel local como a nivel internacional. Y lo que vemos es que de las 365 ferias globales que estaban planeadas para el 2016, 61 de ellas fueron totalmente canceladas. Esto es una cancelación importante porque quiere decir que la mayoría de las galerías que participaban en estas ferias, ya fueran globales o locales, se quedaron sin esa plataforma de venta de un día para otro. La mayoría de las ferias sí ofrecieron una programación digital acompañada con una feria digital de online viewing rooms. Y creo que nosotros estamos copiando un poquito ese modelo, ofreciendo a través de la plataforma de Arbo contenido sobre las galerías y sobre el mercado local y de entrevistas particulares y otro tipo de contenido sobre la venta, pero también estamos ofreciendo
una plataforma digital que funciona como un OVR con opción de compra directa. Entonces, pues eso fue una de las cosas que hicieron las ferias y claramente Arbo no se quedó atrás en poder seguir y crear y moverse a la rapidez de los cambios que estaban sucediendo. También es claro que el volumen de ventas en feria cayó, representando solo el 13% del volumen del mercado global. En los años anteriores, las ventas en feria representaban por lo menos un 30% del volumen del mercado global y hoy en día, pues claramente sin ferias, eso se redujo drásticamente. No obstante, sí participaron en teniendo un mercado abierto y siendo una plataforma para que la gente la pudiera acceder. También se descubrió que el costo de atender a ferias es el costo más alto que enfrenta una galería. En la mayoría de los casos, el 26% del presupuesto de operación de una galería que factura entre $250,000 y más al año. Entonces, pues obviamente para un mercado más pequeño es un costo altísimo y creo que eso también determina que de aquí al futuro va a haber una cantidad de galerías que van a tratar de reemplazar su plataforma para no necesariamente participar en las ferias de la misma forma que lo hacían anteriormente, porque claramente representa un gran porcentaje de su presupuesto. Con respecto a las subastas, el mercado de subastas representó el 42% del valor total de ventas en 2020. Las subastas siempre han sido un factor importante de tanto de valor como de volumen. Y seguirán siendo y también lograron adaptarse para no perderlo en el 2020. Vimos las grandes ventas que hicieron a nivel panmundial, que hizo primero Sotheby's y después Christie's, donde las ventas duraron 24 horas. Eso fue un acto gargantúico para inclusive las personas que trabajaban en las casas de subastas, de estar despiertos 24 horas para poder atender las necesidades de sus clientes. Y probablemente también algo que de cierta manera está sucediendo con esta plataforma digital que estamos abriendo al público hoy, porque está abierta 24 horas o está abierta desde mañana, a las 9 de la mañana hasta el domingo hasta las 5 de la tarde, como dice María Paz, y cualquier persona puede entrar a cualquier hora y comprar o comunicarse con las galerías. No creo que todas las galerías respondan inmediatamente, pero de todas maneras existe la oportunidad de estar muy presente y muy activo a cualquier hora. Luego, las galerías y los escritorios de arte representaron el 58% del restante del valor. Entonces, lo interesante de esto es que estamos hablando de mercado, subasta y galerías y escritorios, y las ferias entran dentro de las ventas de galerías y escritorios de arte, que representaron el 58% de ventas durante el último año, porque fueron las estrategias que tuvieron que tomar las galerías para poder mantener el volumen de arte activo, y la verdad es que lo hicieron muy bien, casi inclusive mejor que las casas de subastas, que es sorprendente para un año tan difícil, y cuando la mayoría de las galerías son más pequeñas y no tienen la infraestructura que puede tener una casa de subastas para acceder a gente. Ya hablamos que el volumen general cayó en un 30%, y lo último es que las casas de subastas, dada la crisis y dadas las circunstancias del mercado, también están siendo bastante más creativas en cómo se acercan a su público. En esto están haciendo más ventas en línea, están haciendo más ventas a nivel privado, en otras palabras, transacciones que no son abiertas al público, donde hay una puja o apuesta abierta al público, sino totalmente privada, y no hay, entonces tampoco se da esta oportunidad de pelear o participar o subir o bajar el precio del mercado con negociaciones directamente privadas. Y por supuesto, pues las ventas en línea, que poco a poco están pasando a ser gran parte del mercado internacional. Catalina, podemos pasar al próximo slide. Las ventas en línea eventualmente hoy en día representan el 32% de las ventas totales. Entonces, pues es una cantidad. Quiero entrar a esta frase, que es el número de promedio de clientes por galería o escritorio de arte de 55 clientes, decayendo 65 en 2019.
creo que esta es un slide que nos abre los ojos bastante frente a lo precario que puede llegar a ser nuestro negocio y de la poquita gente de la cual contamos para que nos apoye. Y uno de los retos que sé que las galerías en Colombia lo mencionan en los videos que tenemos, igualmente las galerías internacionales, es cómo atraer más compradores. 55 parece un número pequeño, pero también 55 es un número alto cuando también entendemos que algunos artistas pues, no son tan rápidos en producir obra. Y son datos que son interesantes pensar en ellos, en cómo se puede crear estrategias donde tenemos en claro que el público comprador es mil veces menor al público consumidor de ver arte o de participar o de disfrutar de las actividades artísticas que estamos produciendo. Entonces, este número de clientes también decayó de 55 a 75, y venimos a la parte de coleccionismo donde curiosamente la pandemia incrementó la actividad de los coleccionistas en un 32%, porque el 32% de los coleccionistas encuestados reportaron comprar mucho más durante la pandemia de lo que compran en un año normal cuando atienden a ferias o a exposiciones normalmente. También quedó clarísimo que la mayoría de el compradores que están activos actualmente son millennials. Los baby boomers que eran tradicionalmente los compradores, y se está empezando a incrementar el mercado dentro de la generación Z o Gen Z, especialmente en plataformas digitales, de 100% digitales como pueden ser los NFTs. Ese es un tema bastante curioso, lo vamos a abordar muy por encima posteriormente en la charla, pero pues claramente es un tema del cual nos tenemos que empezar a educar porque es probable que dure con nosotros un tiempo largo. Los coleccionistas también reportaron preferir comprar directamente en espacios de galerías por encima de subastas de otros canales digitales, y nos dimos cuenta, y creo que algunos de los encuestados en Colombia también se dieron cuenta, que el acceso directo al coleccionista fue importante durante la época de pandemia. Y la estrategia más clara que vimos por parte de las galerías internacionales o las galerías en Estados Unidos y en Europa fue que ellas mismas se desplazaron a los sitios donde los coleccionistas tomaron su residencia secundaria. Entonces vimos una cantidad de pop-ups en Palm Beach, en Miami, en los Hamptons cerca de Nueva York, en Palm Springs, en California, y en diferentes localidades. Y eso fue una estrategia que fue bastante exitosa para las galerías que lo hicieron, y claramente lo expresaron en sus encuestas internacionales. También sabemos que el 46% de los coleccionistas se enfocaron a comprar de galerías que ya conocían y o de artistas que ya conocían o coleccionaban. Esto también ayudó muchísimo a las galerías, y es una forma de ver cómo el mercado del arte sigue siendo un mercado de relaciones personales y sigue siendo un mercado de fidelidad por parte del consumidor, que es algo que tenemos que también aprovechar y agradecer. Y el 54% de los coleccionistas estuvieron dispuestos a comprar de galerías con las que no tenían relación anteriormente, que también demuestra, además de la fidelidad, también lo atrevidos que pueden ser los coleccionistas, especialmente cuando tienen tiempo y tienen contenido y tienen acceso a explorar nuevas formas o nuevas manifestaciones artísticas. Entonces, eso comprueba nuevamente que es muy importante estar activos y poder ofrecer contenido, poder ofrecer tanto contenido como oferta constantemente, porque la gente sí es curiosa y sí tiene interés de aprender y sí tiene interés de explorar más. El siguiente slide. Llegando un poco a lo que nos incumbe con esta venta, porque claramente fueron obras escogidas directamente de 31 galerías que participan dentro del programa ArtBo. Entonces, pues nos interesa hablar y mencionar algunas de las cosas que sucedieron en el último año con respecto a las galerías.
Ya hablamos que el valor de ventas en galería y escritores de arte decreció por lo menos en un 20%, el mercado global en un 30%. También se le redujo la base de clientes y lo que fue, es interesante anotar, es que la reducción de gastos, especialmente el gasto de ir a ferias, permitió que mantuvieran un nivel de ganancia estable a pesar de la caída de ventas. Y en algunos casos, inclusive, tuvieron un margen de ganancia mayor. Y creo que lo importante o la lección que sacamos algunos de los profesionales del medio del arte con esta pandemia y con esta reducción de costos en particular, es revisar un poco los márgenes de ganancia versus los costos y tratar de reducir eso de una forma que sea un poco más positiva y no cree la necesidad de cerrar. Aunque curiosamente, en este estudio salió que de todas las galerías que fueron encuestadas, solamente el 1% de las galerías y escritorios de arte tuvieron que cerrar permanentemente. Hay muchas, y es un porcentaje más alto, que no saben si van a tener que cerrar, pero creo que es muy aliciente para el mercado del arte pensar que solamente el 1% de nuestro mercado tuvo que cerrar sus puertas permanentemente al mercado del arte. Obviamente, también dijeron que sus prioridades se van a enfocar hacia clientes existentes, ventas en línea, reducción de costo y contenido. Y también es importante anotar, ya que nos vamos acercando hacia la parte más micro, que somos las regiones un poco periféricas del gran mercado del arte, Estados Unidos, China y Europa, y las grandes galerías, que las pequeñas galerías fueron las más afectadas, al igual que las regiones como África y Latinoamérica, aun cuando el 82% del volumen del mercado responde a ventas por debajo de $50,000. Creo que podemos pasar al próximo slide, donde empezamos a hablar un poco también de quiénes son las personas que están comprando. Y es importante, nuevamente aquí estamos empezando a hablar de la región un poco más pequeña, y nosotros caemos, si vemos el pie chart que tenemos ahí, en el otro, que es el 7% del mercado global, y probablemente, como tenemos tantos vínculos con España, podemos agregarle a España y sentirnos iberoamericanos en nuestro mercado. Entonces estamos jugando dentro de un 8% del mercado global. No es un pedazo muy grande del mercado, y además es un pedazo que pues sí incluye a todo lo que está sucediendo en África, que está muy de moda en este momento, a todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que también está de moda en este momento, y todos los países latinoamericanos. Entonces es un área bastante global que, dentro de la cual nosotros trabajamos, pero nos podemos dar cuenta que 15% de los ultra high net worth individuals, o los uber poderosos y ricos, se encuentran en nuestra región, lo que significa que tenemos que encontrar formas de poder llegarles porque ya están en nuestra región. No tenemos que ir ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a China para acceder a este público, ya está en nuestra región. Y estas personas son personas con fortunas de $50 millones o por encima, y está comprobado que invierten en arte del 10 al 30% de su portafolio. En otras palabras, hay una cantidad de dinero dentro de ese 7-8% al que podemos acceder, y creo que lo que nos ha faltado en algunos casos han sido estrategias más creativas para poder llegar a ese mercado. Claramente Arbo ha sido primordial e importante para atraer este mercado, y obviamente estas plataformas digitales también. Y es cuestión de educar al público, y creo que lo que estamos tratando de hacer con esta plataforma, que es ofrecerle a la gente la oportunidad de comprar inmediatamente, de saciar su interés de conocer más sobre los artistas, de saciar su interés de contenido, y claramente el poder acceder a obras que son de producción local y que a las cuales estamos todos apostando, tanto nosotros como asesores y personas que jugamos con tratar de hacer esta venta, pero con los mismos galeristas que están dispuestos a representar y a sacar adelante estas obras. Creo que con esto más o menos terminamos y pasamos a Catalina.
que nos va a, que va a tomar la palabra para entrar también, seguir adentrando en estas, en esta dinámica del mercado. Gracias, Ana. Feliz día para todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, a todo el equipo de Arbo. Ha sido un trabajo grande, duro y muy, pues que esperamos sea muy exitoso y traiga una buena reactivación para esta industria. Yo brevemente voy a hablar sobre algunos de los elementos que hacen que un mercado del arte sea próspero y dinámico. Para empezar a abordar el tema de las galerías, que son los espacios destinados a representar y comercializar a los artistas y sus obras. Es muy importante que las galerías tengan en cuenta que deben pensar y ser estratégicos en el portafolio de oferta que tienen, ojalá que sea bien robusto, que sea variado, que piensen los gustos de sus clientes, que se anticipe al mercado, que ayude al desarrollo de las prácticas artísticas. Una galería se dedica al fomento y promoción del artista y también está ahí para defender y proteger las obras de los artistas. Una galería es una entidad que tiene, o un agente que tiene la capacidad de controlar la oferta, es decir, no dejar que el mercado se inunde o tenga demasiada escasez, digamos, y al mismo tiempo están ahí para manejar la demanda de los clientes, para alimentar ese interés en la demanda, para fomentar el coleccionismo, para nutrir a los clientes, para acercarlos a los artistas, para intermediar en las negociaciones y de esta manera también tener un poco de control centralizado sobre los precios de las obras. Es ideal, por ejemplo, que si un artista tiene doble representación de galerías, esas galerías estén siempre en comunicación constante para que esos precios siempre estén nivelados y las transacciones y las ofertas sean, sean balanceadas y sean transparentes ante los clientes. Las galerías están para ayudar al posicionamiento de los artistas ante instituciones, ante curadores, ante agentes del medio y para hacer una planeación estratégica de la ubicación de obras, sea que hay obra que va a colección privada, sea obra que va a institución, a un museo, a un lugar en donde puede ser exhibida públicamente. Para ser exitosos en estas estrategias, hoy en día y de aquí en adelante es muy importante que las galerías tengan una buena y muy robusta presencia en Internet, pues ese es hoy en día el canal principal de comunicación con sus clientes y es una de las primeras herramientas para fomentar y ayudar a impulsar las carreras de los artistas que representan. En términos de estrategias de representación, quería traer a colación esta gráfica que hace parte del estudio de Art Basel UBS, que es interesante porque refleja en cantidad de ventas y en valor de esas ventas qué tipo de obras están vendiendo en las galerías internacionales. Entonces, podemos ver en la sección de la mano izquierda que en términos de valor, el 51% de obras vendidas en el último año corresponde a obras de artistas ya muertos. El 26% corresponde a artistas en vida con obras que han sido producidas en los últimos 20 años y el 23% corresponde a obras de artistas vivos con obras que han sido producidas hace más de 20 años. En términos de volumen de esas ventas, también lo que más se ha vendido es, en este caso está un poco más parejo entre las obras de artistas ya muertos y las obras de artistas producidas hace más de 20 años. Y un 20% restante son las obras de artistas vivos con obras creadas en los últimos años, lo que quiere decir que el mercado tiene mayor interés en obras que tienen muchos más años de producidas que obras más recientes. Para
poner esto un poco en relación con lo que encontramos Ana y yo mientras que hicimos esta evaluación de la oferta de las galerías colombianas para hacer una selección que fuera balanceada para esta venta. Y como pueden ver en la oferta final, que pueden analizar visitando la página de venta en línea .albo.co, en su gran mayoría las galerías colombianas ofertan obra de artista en vida y obra producida en los últimos 20 años. En esta venta en línea contamos solo con una obra, la del maestro Ramírez Villamizar, que corresponde a esta porción, digamos, mayoritaria en el éxito de las ventas internacionales en relación a obra de artistas muertos. Y otro indicador interesante es, en términos de esas ventas, esos volúmenes de ventas, cómo se distribuyen en términos de género hombre-mujer. En resumen, general, mayoritariamente son obras de artistas hombres. Un 63% de las ventas totales corresponden a obras hechas por artistas hombres y un 37% a obras hechas por artistas mujeres. Y si miramos las obras más caras, todavía siguen siendo las obras de artistas hombres. Sin embargo, este gráfico es alentador, porque ya empieza a mostrar síntomas de una brecha que empieza a cerrarse. Las mujeres artistas están tomando terreno, sus precios están volviendo mucho más competitivos frente al de los hombres. Y a nivel internacional es un tema que empieza a cerrar la brecha. Para ponerlo en relación con nuestra experiencia evaluando la oferta de las galerías en Colombia, tuvimos mucho problema para lograr una selección final que fuera balanceada entre la cantidad de artistas hombres y artistas mujeres que participaban. Luego de un paneo inicial, una selección inicial, nos dimos cuenta que de lo que estábamos recibiendo de las galerías teníamos más o menos, o nos ofrecían más o menos un 80-90% de obra de artista hombre, y nos estábamos quedando sin la posibilidad siquiera de escoger obras de mujeres. En varios casos encontramos galerías que no tienen o no tenían en ese momento para ofertarnos obra de artistas mujeres, y en otros casos tuvimos la oportunidad de negociar con las galerías, de investigar un poco más con ellas, contar con su apoyo, contar con su ayuda para que ellos también revolvieran un poco su inventario y sus relaciones con sus artistas para ofrecernos más obras de mujeres artistas. Sin embargo, pues el resultado final, aun cuando es muchísimo más balanceado que inicialmente, sigue siendo mayoritariamente artistas hombres. Esta es una comparación de una encuesta realizada a galerías internacionales y galerías colombianas en cuanto a las prioridades de estas galerías en el último año de pandemia. Para las galerías internacionales, su primera prioridad fue la relación con clientes existentes, y esto aplica también para las galerías colombianas. Y luego empiezan a cambiar las prioridades. Para las galerías internacionales, la segunda prioridad fue irse a toda marcha en internet, organizar exposiciones presenciales, participar de portales de venta en línea. Mientras que en Colombia, según la encuesta, la segunda prioridad era la capacidad de organizar exposiciones presenciales en sus espacios. En años anteriores, la primera prioridad de las galerías era la participación en ferias. Este año de pandemia, las ferias, que aun cuando se pasaron a hacer en línea, pasaron a un tercer y cuarto plano para las galerías internacionales y colombianas. Para las galerías internacionales, definitivamente las exposiciones presenciales fueron la última prioridad. Otro de los agentes
más importantes, o el más importante del mercado del arte son los artistas, porque son quienes hacen las obras. Y de los artistas nos gustaría decir que lo más importante de ellos es que tengan la capacidad para concentrarse en el desarrollo de su práctica artística, de que podamos generar un espacio, un ambiente con estímulos, con capacidades para que ellos no sean quienes se responsabilicen por la promoción y por la comercialización de sus obras, sino tengan la capacidad y el apoyo para concentrarse en hacer una buena obra, en desarrollarla, y que de esa manera podamos nutrir el mercado del arte con una oferta atractiva, novedosa, interesante, que pueda participar de los discursos del arte nacionales, internacionales, que se puedan insertar en las narrativas curatoriales de las instituciones, que se puedan insertar y construir historia del arte. Y un tema muy importante que nos gustaría mencionar es que, si bien en Colombia hay una práctica muy arraigada de vender obra desde el taller del artista, si hay un artista que tiene una representación en galería, lo ideal es que no venda desde su taller. Claro está, hay artistas que no tienen representación de galería, entonces, claro, vender desde su taller es absolutamente natural y pueden y deben hacerlo, pero para aquellos artistas que sí tienen una relación con una galería, no deben hacerlo, porque al hacerlo están yendo en contra de la labor de su galerista, están vendiendo a precios por debajo del mercado que se está estableciendo a través de las galerías y los portales de venta y las ferias y las subastas, y están saboteando su propio mercado. Entonces, este es un llamado de atención también a los artistas para que recuerden que los galeristas son sus aliados y deben trabajar en llave para juntos consolidar su mercado y asegurarse que todos pueden ser exitosos trabajando en llave. Este tema de la venta y compra de obra del taller del artista es un tema que también aplica a los coleccionistas. Los coleccionistas son el tercer actor más importante, son quienes inyectan el dinero en el mercado, son quienes apoyan a los artistas, son los que permiten muchísimas oportunidades para el arte y los artistas. Por lo mismo, los coleccionistas deben ir siempre por el conducto regular, que es la galería que representa al artista. Al hacerlo, no solamente están apoyando a la galería, están también apoyando al artista, que es un beneficiario de la labor del artista. Los coleccionistas, mucho más allá de ser simples dueños de un objeto que está en su posesión, son custodios de objetos culturales que lo más probable es que los van a sobrevivir. Entonces, por lo mismo, deben asumir responsabilidades de preservación y de conservación de las obras para garantizar que la integridad de la idea del artista, la integridad física de la obra, se mantenga a futuro y esa obra pueda seguir impactando públicos futuros. Ese es parte del legado que dejan los coleccionistas y es muy importante recordarles esas responsabilidades que vienen al adquirir una obra. Y al momento de adquirir una obra, los coleccionistas tampoco son simplemente personas que realizaron una transacción y adquirieron un objeto que entra a formar parte de su colección, sino que son además agentes activos de la industria artística, son patronos del arte. Al ser dueños de estas obras, es importante que las pongan a disposición de museos que quieran hacer exposiciones. Prestar obras siempre es muy bueno, no solo porque se está apoyando la misión educativa de un museo, sino también tiene beneficio personal, porque a la hora de exhibir una obra existe una capacidad de valorización de esa obra que tendrá un retorno personal para el coleccionista también. Prestar obra a un museo siempre será una acción positiva y es importante recordar que, si bien las obras son personales, fueron producidas para beneficio de muchos.
quiero finalizar esta sección presentándoles esta gráfica sobre las intenciones de los coleccionistas, las razones más importantes. En principio, las tres primeras tienen que ver con la personalidad y los intereses de gusto, los intereses estéticos y consideraciones decorativas, tienen que ver con la pasión y la expresión de su personalidad, con el placer y las relaciones sociales. De ahí en adelante empiezan a entrar otras variables que tienen más que ver con la diversificación de su portafolio, con temas de impuestos, de donaciones que tienen efectos en sus impuestos. Pero si bien está aquí un poco más abajo, está bastante parejo el interés de cada una de estas categorías que hay en esta gráfica, pero aquí también vemos que está el apoyar artistas y la filantropía tiene un 65%. Es muy importante que los coleccionistas recuerden que al comprar la obra están de cierta manera comprometiéndose con la carrera artística de un artista y están ahí para apoyarlos y pueden ser catalizadores de nuevas oportunidades que lleven esa obra y esa práctica artística mucho más allá. Quisiera mencionar para terminar esta sección de la evaluación del mercado actual, discutiendo un par de disruptores del mercado. Por una parte están los NFTs, que sé que hay, bueno, sabemos que hay muchísimo interés, ya que son nuevos y tal vez en algunos casos difíciles de entender. NFT es una forma de arte digital, son criptoarte. El criptoarte es un activo digital que está registrado bajo contrato certificado en un blockchain. Ese blockchain tiene bueno que facilita las transacciones y que garantice que hay transparencia en esas transacciones. Y además, al registrar todos los récords de entrada de posesión de esas obras, también queda perfectamente claro cuál es la procedencia de la obra. Y el tema de la procedencia de la obra es un tema que es bastante complejo y muy importante en el mercado del arte secundario, pues garantizando la procedencia, aclarando la procedencia, se garantiza la autenticidad de una obra. Entonces, digamos que a futuro este sistema del blockchain aplicado al mercado del arte es algo que vemos muy beneficioso. Algo interesante que está pasando con este tema del criptoarte es que entonces estamos viendo que el poder se está empezando a transferir de galeristas a coleccionistas, ya que los compradores ahora son los que tienen, los coleccionistas tienen acceso de primera mano a lo que existe en colecciones privadas o en galerías remotas. De cierta manera se pueden saltar el paso de pasar por una galería que hace la mediación y la filtración de esas obras que terminan estando disponibles para compra. Algo que es muy bueno de los NFTs es que los artistas digitales van a verse remunerados vitaliciamente con regalías cada vez que se revenda una obra. Y esto es un tema que no, prácticamente no existe en el mercado tradicional. Si un artista vendió su obra desde el taller a 20.000 y 10 años después su obra cuesta 20.000 millones, él no va a ver ningún incremento en su retorno más allá de los iniciales 20.000. La retribución de regalías es un tema que sí existe, pero existen contadas oportunidades y un ejemplo de eso es en el Reino Unido, cuando una obra sale, se vende en subasta, los artistas reciben regalías de esa reventa. Otro tema controversial con los NFTs es que va a ser un mercado en el que el Big Data va a ser tremendamente aplicado y va a servir para no solo analizarlo, sino para asimilar y generar nuevas tendencias y para predecir el valor de esas obras. El mercado de los NFTs es un mercado nuevo, es un mercado por lo mismo inestable, volátil, de muchísima especulación, pero definitivamente es un mercado que está para quedarse y que ya está pisando fuerte, que ya entró en los lugares
se legitiman los mercados del arte, es decir, ya está en las casas de subasta, ya está en galerías importantes internacionales, y está siendo muy activo. Febrero de este año fue un mes muy activo para los NFTs, se registraron cerca de 179 millones de dólares en transacciones de arte digital en plataformas o marketplaces en línea, como Nifty Gateway. Por último, otro de los disruptores es las subastas de beneficencia, que si bien las subastas de beneficencia son eventos muy importantes y muy necesarios para recaudar fondos para justas causas, hay un tema que es muy sensible y muy delicado con respecto a estas subastas, y es que las obras de arte entran a ser simplemente vehículos de recaudo y pasan a un segundo plano sobre la causa que genera la necesidad de organizar ese evento. Por lo mismo, resulta en la mayoría de los casos que las obras se terminan vendiendo o muy por debajo de los precios de mercado o muy por encima de los precios de mercado. Por debajo porque la prioridad es vender al precio que sea porque hay que recaudar fondos. O muy por encima, porque hay muchos casos en que hay gente que es muy generosa y se mete la mano al bolsillo y pone lo que quiere donar a la causa. Entonces terminan registradas ciertas ventas que rompen con el mercado que establecido que tiene un artista y confunden. Entonces es muy importante que, si bien coexistan las subastas de beneficencia con el mercado, haya siempre un trabajo en llave entre los organizadores de estas subastas de beneficencia y las galerías que representan estos artistas para que los precios de venta se manejen con sumo cuidado. Y con eso terminamos un diagnóstico o paneo general de cómo estamos en el mercado del arte, en especial en este año de pandemia. Y pasamos a presentarles el proyecto que nos trae hoy aquí, que es la venta en línea Arbo, que pueden visitar a partir de mañana en ventaenlinea.arbo.co. La plataforma es sencilla, fácil de navegar, deben registrarse para tener acceso a este primer portal. Una vez están aquí adentro, pueden navegar la oferta de obras seleccionando en el menú distintas maneras de navegarla. Pueden verla por las obras mismas, pueden navegarlo a través de artistas o de las galerías, si conocen galerías y saben que sus programas son de interés, pueden ir directamente a través de las galerías para encontrar qué obras están ofreciendo a través de esto. Una vez entran al catálogo de obras, las van a ver todas juntas en una página, pero pueden acceder a ellas individualmente para ver muchos más detalles sobre las obras, y una vez adentro pueden o solicitar más información, que es un botón que los va a comunicar directamente con la galería, que responderá cualquier inquietud que tenga el potencial comprador, o pueden directamente comprar sobre la plataforma. La plataforma tiene un límite de transacciones en línea de 15 millones de pesos, entonces para aquellas obras que son superiores en valor, deberán hacer un abono y luego del abono tendrán una comunicación directa con las galerías y podrán acordar el método de pago para finalmente adquirir la obra en su totalidad. El carrito de compra es muy sencillo y esperamos que no les genere inconvenientes. Siempre pueden escribirnos y estamos aquí para ayudarles en este proceso de adquisición y para responder preguntas que hayan sobre las obras o las galerías. Como dijo María Paz, contamos con 31 galerías participantes y cada galería participa con 2 artistas de su programa de representación. La oferta general es una oferta muy variada, su mayoría son artistas vivos, artistas jóvenes, son obras de los últimos 20 años, son obras que van por muchos temas que Ana ya presentará un poco más en detalle. Y le paso la palabra a Ana para que nos presente algunos de los destacados que se lanzarán mañana. Gracias.
Gracias, Catalina. Lo único que nos faltó decir con respecto a la plataforma es que una vez que la ingresan, lo primero que les va a pedir es que se registre. Sin registro no la pueden navegar cómodamente. Entonces, por favor, regístrense. Es un registro bastante fácil. Lo más importante es que pide documento de identificación y contraseña. Entonces, pueden poner cualquier cosa ahí. Después de esta es una selección bastante arbitraria de algunas de las obras que tenemos dentro de la subasta y que cubre un poco algunos de los temas, como Catalina bien dijo, que nos pareció interesante, que eran recurrentes dentro de las prácticas de, artísticas y de los artistas representados por las galerías en Colombia. Entonces, aquí no hay ningún tipo de favoritismo, hay más simplemente como hablar un poco y abarcar un poco qué sucede en Colombia. Interesante de este tríptico, esta selección, es que tenemos la obra de Eduardo Ramírez Villamizar, la obra de Beatriz González y la obra de Elmira Boller, que como bien dijo Catalina, responde un poco a esa interés del mercado de trabajar con artistas o ya mayores, mujeres, dos mujeres, y también con un artista que ya no nos acompaña. La obra de Beatriz González hay que destacarla por el hecho de que fue hecha especialmente para la venta, que era un poco de lo que queríamos, una oferta fresca, nueva, directa, de una artista súper consagrada. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerla y nos parece que es una obra bastante importante dada la trayectoria del artista. Lo mismo con, y pues obviamente responde a su última serie, donde la línea amarilla, la línea que se usa para no pasar cuando hay momentos de peligro, se ha vuelto como una especie de la misma manera que sus siluetas, esta línea amarilla se ha convertido en un símbolo constante dentro de su obra reciente. Lo de Delmira Borer es interesante porque reúne materiales descartados por la industria. Ya conocemos la obra de Felisa Burstyn. Felisa Burstyn tiene una trayectoria y un reconocimiento importante. Edelmira, siendo de otra generación, pero sí merece ese reconocimiento también por haber trabajado también en los 70s con materiales encontrados. Y Ramírez, pues creo que no tiene explicación. Esto es un collage bellísimo que se llama, si no recuerdo bien, Fruta Madura. Podemos pasar al siguiente slide. Aquí tenemos la obra de Santiago Puyol, que corresponde a el río de Rotterdam, donde está viviendo actualmente, y también es un guiño a el arte conceptual que se hizo a través del correo, o lo que hoy se llama como el movimiento Mail Art. Esta es una selección de las obras que tenemos dentro del conceptualismo, y pues Santiago presenta esta obra que además de temas de conceptualismo también abarca temas de modernismo, rompiendo la grilla, utilizando la línea, utilizando la abstracción. Esta obra se puede configurar en cualquier forma, entonces no necesariamente tiene que ser un cuadrado como este, sino que puede configurarse horizontalmente, verticalmente, en diferentes espacios. La idea es crear esa idea de movimiento de un río de agua corriendo por alguna parte, que fue lo que lo inspiró desde Rotterdam. Seguido de la obra de Jorge Julián Aristizábal, que es un artista que también lleva trabajando el humor, la historia, y en este caso pues utiliza el nombre del gran pintor paisa para jugar con la teoría del color. Él fue pues obviamente un paisajista, fue un pintor de principios de siglo y muy narrativo, y aquí lo reduce a palabras, totalmente conceptualista, casi que un guiño también a la poesía concreta, y donde además utiliza pues los colores y la teoría del color también del gran Albers de Itten para jugar con la pieza. Y finalmente la obra de Gustavo Sorzano, que también es un artista que ha tenido bastante reconocimiento últimamente porque se han hecho algunos estudios acerca de su obra, libros publicados por el ministerio, donde se habla del conceptualismo en Colombia, y estos son lo que él llama ejercicios mentales o partituras mentales, y son ejercicios apoyados en la Mona Lisa. Pero curiosamente esta obra, que también es de los 70s, tiene una alusión a el mail art, que Puyol lo trae desde otro punto de vista completamente diferente, de una manera mucho más abstracta, y utilizando los sellos de los correos de Rotterdam y de Netherlands, y en el caso de Gustavo Sorzano ya con la Mona Lisa en un sobre un poco más común y corriente. Pasamos al otro slide.
que tiene que ver con temas de conciencia social y obviamente mujeres. Tenemos a Noemí Pérez con Juliet Morales. Noemí es de la serie del Panorama del Catatumbo, que es de donde ella es oriunda y obviamente vivió y atravesó con su familia historias bastante dramáticas con respecto a la violencia en Colombia en esa zona, y es algo que ella constantemente narra, trae, y dependiendo, a pesar de que la obra se ve relativamente abstracta, en la medida que el espectador se acerca empieza a descubrir narrativas donde hay personas trabajando la tierra o hay tala de bosques, en fin, varios de los temas que nos conciernen con respecto a la zona del Catatumbo. Y al lado tenemos a Juliet Morales, que es una mujer indígena de origen Misak, donde trae a colación la historia de las mujeres en su cultura y también hace pues otro tipo de guiños a la presencia femenina o el valor de la presencia femenina como fertilizante importante dentro de las sociedades que consideramos nosotros hoy en día como más primitivas equivocadamente. Seguimos con el último slide que habla un poco del mágico realismo o el misticismo con la obra de María Isabel Rueda de Catalina Jaramillo. María Isabel Rueda es de los imaginarios ocultos, son estos dibujos que ella hace en tinta china, que hizo una gran serie y sigue haciendo estos dibujos bastante negros, bastante utilizando el negro muy especialmente, que son maravillosos en su composición y en la capacidad psicomágica que traen. Y Catalina Jaramillo con un fotograbado sobre metal, donde también utiliza ciertos símbolos que asociamos con las culturas populares y también con los mitos y ritos de las culturas populares. Este es un ejemplo de lo que tenemos en la venta, bastante variado. Estas imágenes que ustedes ven acá también están en la página web. Lo pueden ver desde la página principal, como también cuando se acercan a cada obra, si ustedes indagan. Lo bueno que tienen estas plataformas es que entre más se mete, más descubre uno, y es parte del contenido, pero también se hablan y se hace referencia a estas y otras obras de la venta dentro de la plataforma de Artbo, con videos cortos donde también se explica algunos de los temas. Sé que había una pregunta con respecto a la diferencia entre galerías y escritorios de arte, y creo que ya la contestaron por el chat, pero me parece pertinente decirla para todo el mundo. Escritorio de arte se entiende como aquellas empresas o personas que están dedicadas a las transacciones en obras de arte, más no necesariamente dedicadas a la representación de artistas, comúnmente llamados dealers. No queríamos utilizar la palabra dealers para tratar de quedarnos, no utilizar tantos anglicismos, pero pues creo que en el vocablo de hoy, en la vida que estamos viviendo, es imposible no usarlos, pero sí quisiéramos respetar nuestro idioma y tratar de no usarlos. No sé si tengan otras preguntas, de paso a María Paz, a Catalina y al público para que comenten, pero pues queremos muy especialmente invitarlos a que visiten la plataforma. Hay obra de todos los tamaños, todos los valores, todos los gustos. Fue una selección muy cuidadosa, donde tuvimos en cuenta tratar de ofrecer cosas que son representativas de lo que está sucediendo en Colombia en las artes, que tengan valor, que sean de su gusto y que nos ayuden a incentivar no solamente la labor que están haciendo las galerías, sino también a la labor de los artistas para poder tener un mercado robusto, como bien dijo Catalina, y seguir adelante con esta iniciativa. Gracias, María Paz. Ana, Catalina, muchísimas gracias. Creo que esta es una presentación muy, muy completa de lo que es el mercado del arte hoy en día, por supuesto, de cómo se ha visto, digamos, atravesado en este último año por la coyuntura. De hecho, tenemos alguna pregunta todavía de nuestro público que nos pregunta si han habido cambios en el mercado del arte después del proceso de paz.
en Colombia? Yo voy a empezar a contestar la pregunta y creo que Catalina después me va a complementar como siempre. Sí, una de los cambios que se pueden hablar con el proceso de paz es que en algunos casos se le quitó el peso a los mismos artistas de tener que trabajar o hablar constantemente sobre temas de violencia. Y eso pues se ve un poco en las generaciones un poco más jóvenes de artistas que están trabajando no directamente con temas que refieren a la violencia y a la guerra. Gran parte de el turismo que tuvimos en los últimos, antes de la pandemia, también fue generado por el entendimiento a nivel internacional de que en Colombia había un proceso de paz y que Colombia era un país que se podía visitar más. Entonces, pues eso permitió traer un público internacional a Colombia, que de hecho lo visitó en gran parte traído por la misma Arbo en general para los diferentes eventos y también por otras empresas. No podemos atribuirlo directamente al mercado del arte, pero sí la apertura de Colombia en algunos casos para la inversión extranjera también trajo otro tipo de público que también se fijó en la cultura, y al fijarse en la cultura eventualmente termina participando de una manera directa o indirecta en el sostenimiento del medio cultural. Y creo que por ahí empezó. La pandemia no ayuda, y en este momento no estamos viviendo un momento glorioso con respecto a las injusticias que están sucediendo en diferentes niveles, pero creo que no es el tema de este webinar. El tema de este webinar es tratar de apoyar al sector de las artes, que es en el que trabajamos y en el que más nos movemos, que como cualquier otro sector necesita apoyo. Catalina. Yo iba a añadir simplemente que si bien cuando el proceso de paz es un proceso bastante reciente y aún en el país siguen habiendo muchísimos eventos de violencia y muchísimos problemas sociales y económicos que siguen preocupando a los artistas y siguen trabajando sobre estos temas como los van a ver en esta venta, creo que sí hay un cambio de lente desde la perspectiva internacional hacia lo que se produce en Colombia. Cuando antes nos miraban y buscaban nuestros artistas siempre desde el lente de un país en por contar, y ahora esa conversación es una conversación muchísimo más amplia, donde las voces de los artistas colombianos están en participar de discursos y de narrativas de temas totalmente distintos y también pertinentes. Entonces es una apertura para el arte colombiano a entrar a nutrir otros discursos sobre el arte contemporáneo y sobre la historia general del arte a nivel internacional, que es definitivamente un paso que es necesario para que el mercado del arte nacional tenga mucho más impacto a nivel internacional. Gracias, Ana y Catalina. Concuerdo con lo que ustedes han dicho, si me permiten también responder sobre ese tema. Yo diría que es un proceso que no se da solamente de manera específica con la firma, digamos, del acuerdo de paz, pero es un proceso que comienza aún antes, digamos, con el cambio de percepción internacional sobre los diferentes procesos que estaba viviendo Colombia. Como bien dijo Ana, eso significó, digamos, un interés por lo que estaba ocurriendo en Colombia, y por muchos años efectivamente vimos un creciente interés por visitar a Colombia por parte de galerías, por parte de coleccionistas, por parte de instituciones, y esto a su vez, digamos, que generó un marcado interés a partir de esas visitas en el mercado internacional, que además estaba, o digamos que también tuvo unos cambios, como lo mencionaba Ana, en el interés, digamos, de
de lo que se esperaba, digamos, de la producción de artistas colombianos y digamos, donde también hubo una apertura a examinar, digamos, artistas que hablaran más allá de lo político, pero efectivamente esto tuvo que ver con un crecimiento en general del mercado del arte colombiano, de sus artistas, de sus galerías, de sus diferentes agentes. Y yo diría que este es un proceso, los procesos de internacionalización han tenido algunas interrupciones en el último año, digamos, a partir de la coyuntura. Pero justamente proyectos como Venta en Línea nos permiten conectarnos también con el público internacional y permite, digamos, tener a nuestros galeristas, artistas y agentes vigentes en el mercado. Bueno, se nos ha acabado nuestro tiempo por el día de hoy. Nuevamente, gracias Ana y Catalina por esta presentación. Lo hemos dicho a lo largo del webinar varias veces, pero recuerdan que la plataforma abre el público mañana en Arbo ventaenlinea.com. También digamos que podrán acceder a diferentes contenidos sobre cómo las galerías han vivido esta coyuntura, diferentes contenidos que nos acerquen a nuestras a las obras de arte que están presentes en Venta en Línea, y los invitamos a consultar todos estos contenidos nuevamente en arbo.co o para ver directamente el catálogo de la subasta en ventaenlinea.arbo.co. A todos, muchas gracias por haberse conectado a través de nuestra página web y nuestro YouTube. También podrán volver a consultar este webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Un muy feliz día para todos.